ya le gusta mi motora. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro de mis videos en Sevilla. Aquí estoy con mi hermosísima Mari Mari, porque vamos a dar recorridos. O sea, el video va a comenzar buscando una motico eléctrica, porque aquí hay unas moticos eléctricas. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, nos vamos a montar las moticos eléctricas y tal, vamos a recorrer la ciudad en moto. O sea, vamos a manejar motito aquí en Sevilla, lo cual es brutalísimo. Así que bueno, esto va a ser una aventura bastante divertida y chévere, así que acompáñenos. Lo que pasa es que acá hay muchos sistemas de transporte así eléctricos. Están acá las scooters, están las bicicletas y hay como cuatro sistemas de motos. O sea, hay como cuatro, la verdad. Unas que están por allá, que la van a ver ahorita, una blanca, se llama Coltrán o algo así. Allá hay una, esta que está aquí. Es un sistema, nosotros vamos a coger las rojitas porque se ve que son las que andan más duro. Y por allá hay otra que es como una Vespa, esa también es brutalísima. Y aquellas son las que yo les estoy diciendo. Si ven ahí que ven como una Vespita ya verdecita y al lado hay una blanca, bueno, esos son otros dos sistemas que tiene la ciudad de Sevilla y yo me imagino que en España. Bueno, estas accionas son las que vamos a tomar el día de hoy. ¿Cuál es, mi amor? ¿Esta roja? ¿O la otra roja? ¿Esta es la que tiene más batería? Ok. Ok. Mira, entonces, mira cómo son las moticos. Las moticos parecen una Big Wheel Yamaha. Pero se ve que son muy, muy potentes. Mira. Tablero eléctrico. Brutalísimo. Entonces, a ver, vamos a montar. Creo que esta es la que la otra. Ah, bueno. Esta. Acá uno descarga la PP y aquí están los casquitos aquí adentro. Entonces, esta es la niña que nos vamos a ir. La Margarita Europea. Margarita Europea, mira, parece una Big Wheels, es como el formato de una Big Wheels y aquí funciona mucho. Ok, ok, ya Mari está haciendo todo el tema de desbloqueo. Ok, ya se desbloqueó, vean, 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 ahí está. Listo. Tiene 78 kilómetros, o sea, esto está nuevo, mira, ahí están los casquitos. Nos lo saca aquí la maletica, todo bien. A ver. Vamos a vivirnos nuestra propia película. Delísima Guaya. Sí. No estamos en Roma, pero ¿sí? No estamos en Roma, pero es como Delísima Guaya. Eso. Ay, es... pero ¿cómo lo apretemos? Demasiado. ¿Te lo apretaste mucho? Es que el cabello. Eso, trata aquí. Cerramos aquí la maletita. Listo. Bueno, acá nosotros tenemos nuestro mapa Puente de Rufa. Puente la Barquera. Puente este. Uh-huh. ¿Dónde? Ah, Puente la Barquera, mira. Aquí donde vamos a pasar ahorita, después vamos a la muralla. Eres Mari la exploradora. Dora, 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 la exploradora. Pues aquí estamos en la motora. A ella le gusta mi motora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me carro, derecho! ¡Derecho! Avísame cuando esté grabando para poder hablar. ¡Estoy grabando! ¿Estás grabando? Sí. Bueno, aquí vamos haciendo una belleza, la verdad. Una belleza. Y todo está cerrado. ¿Cerrado? Todo está cerrado, cerradísimo. Oh, ¡qué brutal se ve toda esta vaina! Isla Mágica es súper, súper importante. Wow. Acá. Pero no sabemos si por invierno pues no esté trabajando. Bueno, hasta ahora, brutalísimo. Brutalísimo. Increíble. Algo muy curioso es que en Sevilla hay iglesias como las busco. O sea, ahí está la Hermandad de la Macarena,
Pero acá en Sevilla, la cantidad de iglesias que hay es increíble. O sea, las personas pues creyentes, obviamente, religiosas. Este es el paraíso. O sea, yo no sé cuántas iglesias hay en el mapa que tenemos ahorita. Pero... Y bueno, aquí estamos pasando por lo que son las famosas murallas. Están como en reconstrucción, en remodelación, algo así. Pero estas son las murallas. Y lo que vimos es el Arco de la Macarena. Me imagino que era para protegerse en aquellos tiempos, la guerra, no sé qué. Pero tiene todo el aspecto de Game of Thrones. Ah, ya, en verde, let's go. Sí, bueno, estamos en un lugar venezolano que no es muy común. Nosotros vivimos en Bogotá, entonces aquí tenemos una frescolita, tenemos una malta regional. Okay, ¿y qué pedimos? Empanadas. Una empanadita, sí. El lugar se llama El Arepazo, ahí lo pueden ver. ¿Están? El Arepazo, ahorita lo muestro por dentro, pero es bastante grande, la verdad. O sea, tiene su zonita. Típico de acá de España, un lugar típico de España, pero de Venezuela. Oh yes. Colita. La gente irá hasta España y busca un restaurante venezolano. Es que, bueno, es Navidad. No comemos en Bogotá tanta comida venezolana como que no creería. Esta gaseosa es dulcísima, pero es lo máximo. A Mari no le gusta mucho porque es muy dulce. Dejamos la moto por aquí atrás. Entonces estamos viendo a ver si nadie se la lleva, porque no vi otras motos por ahí cerquita. No, está parada. Entonces esperemos que nadie se la lleve. Y que, bueno, ya no es desayuno porque estamos en hora de aperitivo acá. Sí. Pero una empanadita. Rico. Qué delicia. Bueno, les muestro brevemente el restaurante. Aquí dice El Arepazo con una de Cruz 10. Acá también tienen mesitas. Y así es. ¿Me regalas la cuenta? El restaurante por dentro. Sí, por favor, gracias. Así el restaurante por dentro. Aló, bro. Ahí está, mira. Mauro, coño de tu madre. Mira, bro. Venezuela, obviamente, palabras coloquiales de nosotros, pero el restaurante es muy grande también, muy, muy grande. Solo cierran el primero, pero música venezolana, todo está muy rico, la verdad. Bueno, esta historia feliz que nos fuimos del Arepazo aquí en este barrio de Sevilla, donde habían un montón de venezolanos, pero... nos quitaron la moto, se la llevaron. Ahora tenemos que buscar otra de otra marca o la que esté más cerca. O unos scooters. Bueno, estamos buscando la vaina. Pero estamos como en un barrio, una zona más popular de Sevilla. Ajá, espérate. Hay que bajar hacia allá. Mira eso. Hacia allá. ¿Por acá? Sí. No sé si es un barrio donde hay más comunidades de migrantes, latinas o qué sé yo. ¿En qué barrio estamos? Se llama... Ah, mira, ahí va una de las que queremos. Sí. Macarena. El barrio Macarena. Y alguien, si alguien ahí está viendo esto de Sevilla, que nos diga si esta vaina, la Macarena, es peligroso. Uno nunca sabe, pues. No, joder, yo creo, mira el muchacho sacando la mano. ¿Quién? El muchacho. Ajá. Lo que salió en el video.
Sevilla. Pero brutal perdernos en estas calles. Calle Trajano, ok, ok. Aquí abajo por unas callecitas de piedra. Ay. No, graba, graba con la otra mano. Grábalo, grábalo. Estíralo. Estíralo así de ladito que se tiene. Ah, no, o sea, así todo el brazo porque se tiene joder. Tengo todo el brazo estirado. Llegando aquí donde sufren estas moticos porque uno va. Y ahorita viene peor, mira. Ahorita viene peor, ahorita viene peor. Y hay algunas que parece que nos vamos a desarmar. Para el video. Eso. Sí. Listo, listo. Esta, la batería se llenó. Y entregamos la motico sana y salva. Encontramos una zona que estaba bastante, o sea, bastante concurrida, había mucha gente, muchas familias, pero pues nada, el paseo brutal. ¿Qué tal es andar en moto aquí? Ay, es lo máximo, aunque es un poco complicado por el tema de las calles, porque ajá. Sí, porque es que hay callecitas y todo, pero, o sea, brutal, brutal. Este, bueno, espero que les haya gustado este video, un paseíto en motico por la ciudad, hermosa ciudad de Sevilla. Así que bueno, recuerden que acá siempre habrá un camino distinto. Chao, chao.